Por allí, dotación Mónica, te puedes venir con nosotros en la furgoneta. Mark. Hola, buenos días. Soy Rodolfo Alonso, el coordinador del dispositivo que Cruz Roja monta en el Monte Balonsadero con motivo de los festejos sanjuaneros de Lavalenguas, La Compra y La Saca. Hemos empezado esta mañana con el dispositivo de Lavalenguas. Están llegando todos los recursos al monte, ambulancias. Hemos ubicado ya la ambulancia que cubre el puesto de carretera. Y ayer ya por la tarde nos acercamos aquí al monte a montar lo que es el puesto médico avanzado, tiendas de campaña, enfermería móvil, y ahora ya esta mañana lo que estamos haciendo es distribuir a los recursos en el dispositivo de la cañada. Durante el festejo de por la mañana de cierre los novillos hay personal en cañada para cubrir las posibles contingencias que puedan ocurrir. Y montando el puesto médico donde estará trabajando el equipo médico. Bueno, esta mañana hemos iniciado a las 7 de la mañana en base, en Cruz Roja, donde se acercan todo el personal. Allí distribuimos a cada dotación en su vehículo y ya nos disponemos a venir al monte, a colocar todo el material y a distribuir los recursos en la cañada. Aquí en Balonsadero disponemos de una tienda de campaña, que es un poco donde está todo el material de logística, donde ubicaremos dentro de un poquito la oficina, donde vamos cogiendo, metiendo en un programa informático el registro de atenciones, pues la cámara de bebida para que los voluntarios tengan bebida durante todo el día. Aparte de esta tienda, tenemos otra donde montamos dos zonas de exploración para la atención de heridos. En ese sentido tenemos distribuido una zona para heridos leves y una enfermería móvil donde un poco más independiente, donde ya se atenderían los heridos un poquito más importantes o más críticos. Podemos ver una de las tiendas donde, como digo, vamos a instalar las dos zonas de exploración, donde ya una de las voluntarias está ubicando y colocando todo el material. Dos zonas independientes de exploración con fácil acceso desde el exterior si viniera algún herido en el vehículo, y la zona un poco ya más independiente y aislada, que sería la enfermería, donde aquí trabajaría el equipo médico, que está compuesto por un jefe de equipo y un médico ayudante, que hoy en este caso vamos a contar con una de las cirujanas del Hospital de Santa Bárbara para trabajar aquí en el monte. Que ha venido el toro a la roca y se han caído todos encima de mi pie. Oye, estos guantes son enormes, ¿eh? Sí. La primera. La primera. Un dispositivo de Lavalenguas o La Compra, lo diferenciamos en tres grandes grupos. Uno que sería la cobertura en cañada, en la zona de corrales y donde están los novillos. Ahí lo que hay es un grupo de voluntarios en el interior y vehículos de apoyo en el exterior. Entonces lo que van a hacer es una primera atención de un posible cogido por el novillo y evacuarlo a donde estamos nosotros ahora, donde nos encontramos, que sería el puesto médico, donde el equipo médico pues valoraría y determinaría si se puede hacer aquí la atención definitiva
o habría que evacuarlo al hospital, ¿eh? Y la otra zona de cobertura sería en la carretera, ¿eh? Siempre vamos a mantener una ambulancia en la carretera, en el cruce de Fuente Toba, pues para todos los problemas que pueda haber en el desplazamiento de vehículos. Uno de los dispositivos en Lavalenguas, la compra o la saca, Cruz Roja cuenta con unos 30-35 voluntarios en cada uno de los días. Algunos de ellos son voluntarios que llevan 15-18 años haciendo este tipo de servicios. Aparte del equipo humano, contamos con ambulancias, 6 ambulancias, soporte vital básico y soporte vital avanzado, más los vehículos todoterreno de apoyo a zonas conflictivas o apoyo de monte. Entre las personas que, como digo, llevan pues muchos años con nosotros y que la ayuda es fundamental, pues uno de ellos es Alfredo, que lleva ya pues como unos 16-17 años en este tipo de festejos, y además es de las personas que colabora en la asistencia en la cañada, con lo cual es de las partes fundamentales del dispositivo. Y si nos quiere comentar la experiencia durante todos estos años. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos un año más a ver lo que pasa, a ver los toros, a ver la gente, cómo se comportan. Y bueno, intentaremos que no pase nada, minimizar los daños. Sí que nos gustaría desde Cruz Roja pues dar alguna recomendación o hacer alguna insistencia en algunos aspectos que sí que llevamos viendo durante los años, como por ejemplo el que haya gente en el lugar de donde están los novillos, pues con menores de edad o gente mayor, gente con movilidad reducida, que son los que a veces pues tienen los problemas. En la zona entendemos que en la zona de corrales, en la zona de la caña donde están los novillos, pues tiene que haber gente que esté en plenas condiciones de poder resolver un posible problema, ¿eh? Igual que la unión de mucho alcohol con novillos, pues no es del todo acertada, ¿eh? Así como el sol, ¿eh? Sí, son mucha gente la que se atiende por quemaduras solares, entonces es algo que hay que prevenir también, tan sencillo como aplicándose crema solar, ¿eh? Y uno de los grandes problemas también que surge es la carretera, ¿eh? Tanto motos como coches, pues hay que tener precaución en los desplazamientos, guardar la distancia de seguridad y lo mismo, ¿eh? La unión de mucho alcohol con el desplazamiento en vehículo pues no es tampoco del todo acertada. Masticar. Cuéntanos algo. No, la Pamela, Bien, pues durante el dispositivo también hay momentos de relax y distensión en el que los voluntarios pues tienen ratos pues para poder descansar. Incluso ahora hay un turno de comida que está en la casa del guarda, o sea, es decir, que no todo son horas de trabajo. En cuanto a los voluntarios, comentar también, muy interesante, que la mayoría de los efectivos, si hay 35 o 40 personas, el resto, aparte del equipo médico, el resto son todo personal voluntario, que en vez de estar de fiesta, que a todos nos gustaría, a todos nos gusta estar de fiesta, pues optan por estar de servicio, contribuyendo al buen desarrollo de la fiesta. Y en ese sentido decir también pues y agradecer pues las imágenes y el vídeo que se está grabando a nuestro amigo David Ormazábal, que en un día como hoy, también festivo para él, pues ha sustituido la fiesta por hacernos el favor de hacer esta grabación.